Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La formación política la establece nuestro partido Morena en sus documentos básicos, en específico en nuestros estatutos, como un derecho para su militancia. Por ello, el desarrollo de las actividades de la escuela Carlos Ometozin se llevará a cabo en el espacio que gentilmente ha dispuesto la compañera Berta Luján, aquí en Morena, Coyoacán. Cuando hablamos de formación política, es referirnos a procesos educativos de la más diversa índole, y dentro de ellos están los que competen a la academia. Este es el espacio, o es uno de los espacios, donde se discuten las ideas y se genera el nuevo pensamiento. Es por ello que es de celebrar la presencia del doctor Enrique Dulcel, para el cual pido un caluroso aplauso. De su equipo de colaboradores, encabezado por el doctor Juan Manuel Contreras, también le solicito un caluroso aplauso. Y también se encuentra con nosotros la compañera Citlali Hernández Mora, impulsora de la escuela Carlos Ometozin. Entonces, quisiera agregar que con las ponencias que va a vertir el doctor Enrique Dulcel, vendrá a potenciar el trabajo de la base militante en el trabajo en territorio, y dará pie al fortalecimiento de los círculos de estudio de Morena y a todos los interesados que estarán viendo esta sesión en línea en el país. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, queremos agradecerles a ustedes la presencia en este nuevo módulo, con el cual iniciamos el año de formación política desde una perspectiva crítica aquí en la Ciudad de México, pero abierto con el apoyo fundamental del Estado de México, Morena Estado de México, pero creando una plataforma que permita la reflexión crítica en torno a lo político y al quehacer político. Con este nuevo módulo, que estará presidido por el profesor Enrique Dulcel, iniciamos el año de formación política, que ustedes podrán dar seguimiento vía internet y también vía presencial. Nos alegramos que todos ustedes estén aquí presentes, esperamos y les damos un cordial saludo a los compañeros, a las compañeras que nos siguen vía internet, no solamente en el contexto mexicano, sino también a nivel mundial. Eso habla muy bien del posicionamiento de la escuela y sobre todo de la formación crítica que queremos dar en el ámbito de la política. Quiero particularmente agradecer al profesor Enrique Dulcel, impulsor, pionero, constructor de este espacio de formación para todos los aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que se proponen vía la acción política transformar la sociedad en una sociedad más justa, más libre, más democrática. Agradecerle a Renberto la acogida, el apoyo que nos brinda, y también a Citlali el apoyo para que esta escuela siga dando lo que tiene que dar. Por mi parte, pues les agradezco su presencia y deseamos el éxito en este módulo que iniciamos con el profesor Enrique Dulcel. Le pediría nada más algunas palabras a Citlali como impulsora de este proyecto en relación a la formación política. Gracias, buenas tardes. Seré muy breve, pues celebrar que se tenga este espacio para darle continuidad a este proyecto que viene ya caminando desde hace un rato, impulsado por el doctor que siempre nos ha motivado a varios jóvenes a generar este tipo de espacios, más en un partido que se ha planteado desde su origen construir nuevos espacios de participación, pero también reconstruir el sentido de la política, fundamentarla en la ética y abonar a la transformación de este país y de un mundo también que
está urgido de cambio, pues hacer las cosas de manera distinta, ¿no? En un escenario donde cada vez nos alejan o nos quieren alejar de la política, construyendo matrices de opinión, de todos los partidos son iguales, todo el que se acerca a la política se corrompe, contra el gobierno no se puede. Me parece que estos espacios abonan a dejar ese simplismo y entender que la política la tenemos todos los días y que más que alejarnos de ella, hay que tomarla y hay que reconstruirla en ese sentido. Y bueno, pues celebrar este espacio, esperemos que cada vez pueda llegar a muchas más personas. Al doctor le interesa fundamentalmente los jóvenes, pero me parece que todos a cualquier edad siempre estamos dispuestos a aprender. Y bueno, pues también no están aquí, pero mencionar a los compañeros que también han sido partícipes de este proyecto, que es el secretario nacional de jóvenes, Isaac Montoya, y la compañera Pati Ortiz y otros compañeros que lamentablemente en las responsabilidades que todos tenemos, de repente sentimos que tenemos ahí un hijo que va creciendo, pero no lo estamos cuidando de la mejor manera, pero este espacio me parece que va a ser fructífero más en una coyuntura electoral que nos permita discutir y vislumbrar no solo lo coyuntural, sino lo que viene para adelante, y agradecer como joven, como mexicana y como militante profundamente que el doctor Enrique Dussel siempre tiene la disposición y siempre además nos está provocando y animando a no perder los espacios como este de formación y de discusión. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, venimos a formarnos, a ser interpelados por la crítica y la reacción, que esperemos haya muchas después de la exposición del profesor Enrique Dussel. No me queda más que decirles que es uno de los grandes intelectuales a nivel mundial, uno de las gentes más creativas que tenemos en el ámbito de la filosofía, pero no solo de la filosofía, también de la historia y particularmente del pensamiento crítico. Reconocido por intelectuales de talla internacional como el profesor Caroto Apel o como el profesor Boaventura dos Santos, cuando vino a México y nos dijo: ojalá se den cuenta el nivel de intelectual que tienen en este país. Profesor Enrique Dussel, pues adelante con este broche de oro que tenemos para iniciar los trabajos de la escuela. Iniciamos los cursos 2018 de la escuela Carlos Ometotzin. Muchas gracias, buenas tardes. Unos pequeños avisos antes de empezar. ¿Me escuchan en el fondo? ¿Bien? Ah, de acuerdo. Primero, el nombre. No, prefiero hablar con esto. Si quieres, pon este aquí. Sí, pues que este escucha mejor. Ah, bueno. Bueno. Primero, comenzando por el nombre azteca de la escuela, es el nombre de un joven azteca en la época de la conquista que estudió con los franciscanos en la escuela Tlatelolco, pero yendo al fondo del pensamiento propio, se levantó contra los españoles, hizo un movimiento estudiantil entre los estudiantes del colegio Tlatelolco, a tal punto que por último fue apresado, castigado como alguien que se levantó contra el rey y la conquista y fue ultimado, lo mataron. O es decir, el primer joven que dio su vida por la liberación de los españoles que llegaron a esta tierra. Por eso pusimos ese nombre tan interesante. Segundo, lo que voy a decir van a ser unas 7 clases muy cortas. Están escritas extensamente, así que voy a intentar ir resumiendo los conceptos fundamentales de un libro que se llama 16 tesis de economía política. Eso lo pueden ver en mi página, de tal manera que si van a mi página, la pueden ver y alguien del barrio la bajan, la copian gratis y ya tiene el texto. Si por ahí se quieren gastar unos 150, 200 pesos,
como es una edición de siglo XXI, una editorial de izquierda crítica, la mejor que tenemos en México, pues se compran el librito y van a ir mejor leyendo. Además, hay algunas clases ya en YouTube, vídeos. Entonces, yo no voy a repetir esas clases. Voy a hacer algo más sintético, más esencial, más renovado. Pero también hay 16 clases sobre esto en la televisión, o es decir, en el vídeo. Pueden ahí agarrar. Porque el ideal es constituir grupos de gente, un sábado a la tarde, reunirse 2 horas viendo un vídeo y discutiéndolo para que formar grupos. El ideal sería que miles de jóvenes en el país escuchen estos cursos que voy a dar al inicio yo, pero después va a haber otros colegas sobre el problema de la mujer, la participación, la política, y seguiremos este año y los siguientes, porque la política no termina en julio, apenas si empieza. Y si sale bien, bien, y si sale mal, más trabajo todavía para el futuro. O decir que estamos trabajando con el tiempo. Mi página, para que puedan acceder a ella, porque ahí están todos mis libros, van entonces, se las anoto, como en la computación se hace, 3W, después ponen mi nombre entero, minúscula, Enrique, y seguido, dussel.com. Ahí aparece en castellano, en inglés, van al castellano y ven obras. O es decir, libros. Y ahí buscan 16 tesis de economía política y si quieren lo bajan y gastan 300 páginas por 40 pesos tienen toda esta obra. Si quieren la compran o la pidan prestada. Debo decir que los editores por ahí se me enojan y me dicen, ¿cómo? ¿Le das gratis mis libros? Yo le digo, lo siento, pero primero el lector y luego el editor. Primero la gente y después el negocio. Así que empecemos directo al tema. Es una escuela para políticos, jóvenes. Y los viejos, como dice Miguel Portilla, tienen juventud acumulada. Yo ya tengo como 4 jóvenes acumulados, así que los jóvenes jóvenes y los no tan jóvenes siguen siendo jóvenes de espíritu y por eso están aquí. Si fueran viejos ya no vendrían. Entonces, la idea es que hay que pensar la política, porque un partido no es solamente, y ya sería enorme, gente que no se corrompe, pongamos que fuera limpio. Y de paso, miren ustedes, la corrupción tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales. Sea el robar dinero, es un problema económico, o extorsionar sexualmente, es un problema de género. A la mujer o al hombre, pero por lo general es a la mujer. Entonces, estas dos desviaciones de la política, hay que pensarlas muy en serio. Por eso el feminismo ahora ha empezado con ese movimiento que le han puesto en inglés Me Too, yo también, las mujeres, porque en nuestro medio el acosamiento sexual a la mujer trabajadora, oficinista y de todo es brutal. Y esa corrupción a veces ni se habla. Ahora hay que ponerla en el tapete. El que se anima a extorsionar sexualmente a una mujer debe ser puesto en la cárcel. No solamente el que roba, porque la persona humana es más que el dinero y eso es una mujer. Pero no es el tema de hoy.
El tema de hoy es que casi siempre se piensa en la corrupción económica. El señor gobernador de Veracruz que se roba, pero no la cuchara grande ni el cucharón, se robó con un camión miles de millones de pesos. Hay que tener desmesura enloquecida de hacer eso. Quiere decir que hay un problema económico. La política no es solo política, es también economía, pero no por la cuestión de la corrupción, sino que en el fondo, quien decide de los grandes problemas económicos de un país son los políticos. Y por eso entonces, que el que quiere ser político debe entender qué es la economía. Pero no la economía neoliberal, Adam Smith, que es la que se enseña en el ITAM, en el Colegio de México o en Harvard, Cambridge, donde nuestros políticos van a estudiar para ver cómo vender el país, porque son muy alto nivel de latrocinio, son ladrones con camisa blanca y despilfarran a este país. Las llamadas reformas estructurales son brutales extracción de riqueza del pueblo que una minoría traidora privatiza en el bolsillo de ellos o de las transnacionales para poder después quedar en buenos términos cuando dejen de ser políticos, para como el señor Zedillo se pavonee entre las transnacionales recibiendo buenos sueldos en sus empresas. Mientras tanto nos creó el Fobaproa que no vamos a pagar ni en un siglo. Si no decimos un día basta y empezamos nuevo, pero como los gobiernos son indignos, no hacen nada. La economía tiene mucho que ver con la política. Voy a hacer un esquema. Si la política fuera como un disco en perspectiva, así, la economía atraviesa la política. Pues sí, si hay un campo político, hay un campo económico que atraviesa el campo político. Pero no es lo mismo, porque en la política, por ejemplo, está el liberalismo, una teoría, y nuestro sistema es más o menos liberal. Y ahora hasta neoliberal en la política. Sería un curso de política, pero este va a ser principios fundamentales de la economía. Entonces, en la política ya no hay liberalismo, hay capitalismo, que es otra cosa. Entonces, el sistema capitalista en la economía va a influenciar al liberalismo en la política y la política va a influenciar al capitalismo. En Inglaterra, un grupo de burgueses, minoría todavía, hizo un golpe de Estado, la Revolución Inglesa, allá por 1688, con Cromwell, y adueñándose del poder político, transformó la economía feudal en capitalista. O es decir, fue una influencia del campo político al campo económico. Ahora hoy el capitalismo tiene agarrada a la política, porque un político para poder ser elegido tiene que hacer una campaña. Para hacer una campaña necesita dinero. ¿Quién le da el dinero? Las transnacionales, los medios de comunicación, pero le pone condiciones, que cuando sea presidente o diputado o gobernador o lo que sea, no se olvide quién le dio el dinero y va a proceder en favor de ellos. Quiere decir que el gran capital ha copado la política en todo el mundo. Hasta los gobiernos de Europa, y qué decir Estados Unidos, está copado por los millonarios. Hoy Estados Unidos está dirigido por un millonario que hace de la política un negocio, Trump. Ya hemos llegado a la culminación. Eso, había millonarios, pero medianos y no tan
hipócritas y tan sinceros mostrando su beneficio. Es decir, que la economía es muy importante, pero por lo general, hoy, por ejemplo, gente de izquierda, gente honesta, cansada de la situación terrible que tal está el país al nivel político, olvida el nivel económico. Han sido privatizados los bienes más importantes, no del Estado, sino del pueblo mexicano. Si algo hizo Lázaro Cárdenas fue nacionalizar el subsuelo con las minas, nacionalizó en manos del pueblo el petróleo y le dio la posibilidad a una cierta burguesía nacional a tener energía barata y empezar lo que se llamó la Revolución Industrial en México allá 1936, 38, 40 y llegó hasta el 60. El país ascendió. En el 60 cambió completamente. Empezó a entregarse al capital norteamericano y de ahí en adelante ya no nos queda nada casi. O es decir, todo ha pasado a manos de un capital privado, sea mexicano, poco, sea transnacional, la gran parte. Y lo último que ha acontecido y está aconteciendo, que la venta del petróleo es ya un crimen absoluto, porque nos quita en los últimos recursos que nos quedaban para poder empezar de nuevo. Entonces, hoy la situación económica del país es nefasta. Tenemos una deuda gigantesca que no vamos a pagar ni en un siglo. Pero antes al menos teníamos petróleo para poder regentar el Estado. Ahora ya también lo hemos puesto a disposición del capital privado y claro, ahora tienen que restringir los gastos, porque ya no tienen dónde sacar. Dijeron que las reformas estructurales iban a hacer cambios. ¿Qué cambios, señor? Han vendido toda la casa y ahora lo único que queda ya no es nada. Ellos se han robado bastante personalmente para él, sus hijos y sus nietos y bisnietos, y si no, se ganarán puestos, como digo, en las transnacionales. La economía es muy importante. Quiero darles las nociones fundamentales, pero no de la economía liberal, de la economía capitalista, sino todo lo contrario. Darles las categorías que permitan entender qué es el capital. No es fácil. Si empiezo a preguntar a la gente que no ha estudiado economía, no hay uno que le va a acertar. Porque va a decir, economía tiene que ver con los bancos, no es el banco. Tiene que ver con el dinero, no es el dinero. Tiene que ver con el mercado, no es el mercado. Y todo lo que usted me dijera, él diría, eso es una apariencia, pero el fondo es distinto. Entonces voy a empezar a cero. Y si alguno de ustedes no tendría ninguna información y ninguna cultura, puede entender lo que yo diga. Aunque no tuviera escuela primaria, podría entender lo que les voy a decir. Y sería crítica de los grandes doctores de Harvard. Empecemos. No como los liberales que empiezan con el mercado y las mercancías y cómo se compra y se vende, que es el piso décimo de un edificio. No, no, hay que empezar por la planta baja. O mejor, hay que empezar por el fundamento que no se ve de una casa. Y poquito a poquito llegar al décimo y es el mercado. Pero hay que saber lo que está debajo. Y entonces nuestra juventud, si conociera un poco de economía crítica, y hay que estudiar un poco, no mucho, pero un poco, empezaría a entender lo que acontece. Pero, por desgracia, a veces tenemos demasiado activismo, convencemos a la gente para que vote, porque la situación es horrible y hay que cambiarla, pero en el fondo no hay ideas distintas que los demás. Y cuando le toca gobernar, hace lo mismo porque no tiene idea de algo diferente. Entonces, tenemos que formar la juventud
con 5 o 6 ideas fundamentales que les orienten. Mire qué extrañamente los que le voy a hablar. Voy a perder unos minutos para acabar los fundamentos de la casa, los fundamentos de la economía política, ir al fondo. Si tuviera que tener un año de enseñarle, hablaría de lo mismo. Claro que más lento y con más argumento. La economía tiene que ver con la vida. La vida. El que entienda esto ya entendió el 99%. El 99%. La economía no tiene que ver con el dinero y con el banco y con el salario. No, no, tiene que ver primero que todo con la vida. Y lo contrario de eso, está fácil, ¿no? Es la muerte. Una mala economía produce muerte. ¿De quién? De un pueblo. Se mueren enfermos. Se mueren mal alimentados o se mueren en una vida que no vale la pena ser vivida, tan miserable que es. Muerte. El problema de la economía es muerte o vida. O como decía aquello que salió el pistolero y dijo, la bolsa o la vida. La bolsa era el dinero y la vida era la vida. Pero la bolsa era Wall Street, era la bolsa de acciones. Y la vida es lo contrario. O es decir, la bolsa es la economía y la vida es lo fundamental. Mire, voy a perder un instante. Hace 3.500 millones de años, cuidado. Mire, es una cifra muy grande. Pero la voy a poner para que se informe. Hace 3.500 millones de años... Mire qué numerazo. Años surgió la vida en la Tierra. La Tierra apenas se había solidificado hacía 1.500 años, porque el origen de la Tierra tiene 5.000 millones. La vida eran gérmenes muy pequeños, eran como dijéramos hoy virus. No eran células, ni animales, ni vegetales, nada. Eran seres vivos, los cuales, miren qué extraño, estaban bombardeados por los radios ultravioletas del universo y estaban muy hackeados por la realidad y empezaron a reaccionar. Después de 2.000 millones de años... 2.000 millones de años, mire, 2.000 millones de años, hace 1.500, lograron crear la atmósfera. La atmósfera no la creó físicamente la estratosfera, la creó la vida. Y hicieron una capa de ozono y ahora rebotaron los radios ultrarrojos, modificaron la corteza terrestre y se creó una capita de biosfera, una esfera de vida, la atmósfera, la biosfera, la corteza, era la tierra viviente. De la corteza para abajo es muy caliente y no hay vida, y entonces es la tierra física, pero no viviente. Hace 1.500 millones de años surgió la célula. Usted mira, ay, qué extraño este profesor, cosas más lejanas que está hablando. Van a ver ustedes. En la última clase voy a mostrarles la importancia de lo que estoy hablando, porque la economía hoy está destruyendo las condiciones de la vida en la Tierra y el Homo sapiens, o todos los seres humanos,
no aguantan más de 2 siglos, desaparecerán según la lógica de la economía del capital. Pero para entender esas cosas hay que ir despacito. Y usted mira, ni la política es fundamental. Y entonces, claro que a veces la política del barrio es muy importante, pero hay que verla en el horizonte de la gran política, que un joven debe tener clarito que la política es importante. Miren qué bonito, por ejemplo, hace 1.500 millones de años surgieron las primeras plantas. Las plantas tomaron energía del sol y la transformaron en energía de la vida de la planta. Hicieron un proceso que se llama fotosintético. Hace 700 millones de años, ya estamos hablando de anteayer, porque mire, 3.500 hace 700 millones de años surgieron los animales. Y entonces los animales empezaron a poblar la tierra. Nosotros somos animales. La lógica de la política es la lógica de la vida. Después se la voy a mostrar. Es notable. Una célula tiene una membrana. Yo tengo una piel. El país tiene una frontera. Son límites. Es la vida. Hay un dentro y un fuera. Yo soy más de 1.000 millones de células. Mi cabecita nomás tiene 2.000 millones de células. Soy una cosa maravillosa, pero no surgió en un día, sino que fue evolucionando la vida y después surgieron. Miren qué interesante. Hace 400 millones de años las plantas dieron las flores y surgieron los insectos al mismo tiempo. La flor tiene colores para que los insectos lo vieran y pudieron fecundar las plantas y vivir los insectos, 400 millones. Y así fue pasando, hasta que hace 70 millones de años parece que hay un monolito en Yucatán. Durante mucho tiempo la tierra quedó oscurecida, días, días y días, y los grandes dinosaurios se murieron todos porque eran herbívoros, se comían, y otros carnívoros. Había un animalejo de 30 centímetros como una ardilla que era nocturno, que vivía en las selvas y comía insectos. Y claro, el sol desapareció y este, como era nocturno, ni se dio cuenta. Porque era nocturno. Poco a poco sacó la cabeza de la selva en el día y ya no había más dinosaurios. Hace 70 millones de años surgieron los primates. Hace 4 millones de años surgieron los primeros homos, nosotros. Pero hace solo 200.000 años surgió el Homo sapiens como nosotros. Nosotros somos el fruto de la vida del universo. Somos algo muy importante. Y le digo esto porque lo estamos a tris de destruirlo. Y el único que lo puede salvar va a ser la política. Porque habrá que tomar medidas políticas drásticas, pero que todavía no puedo tomarlo la política porque está bajo el manto de la economía capitalista. Entonces, se los dejo por ahora así nomás como para que ustedes entiendan, pero el ser vivo gasta materia y energía. Uno, después de un día de vida, se adelgaza y se está cansado. ¿Qué hay que hacer? Reponer la materia, y entonces comemos cosas de la naturaleza, y tenemos que recuperar energía que las plantas han acumulado y también la carne y lo demás, porque son los animales que han acumulado energía comiendo las plantas. Entonces, somos seres vivos, pero por vivir tenemos un proceso
que se llama metabólico. Gastamos materia, gastamos energía. Y ahí empieza la economía. Porque hay que reponer la materia y la energía. Entonces, miren, la ecuación es la siguiente. Hay un ser vivo, gasta materia y energía, y eso en el ser humano se manifiesta, por ejemplo, como hambre. Entonces, hay que acceder a la naturaleza. Y entonces tomar un vegetal o cazar un animal dado. Y entonces yo lo consumo, lo como, lo digiero y repongo la vida. Y me siento bien. Este es el primer ciclo de la economía. Hay que comer y beber, porque somos casi todo agua, 90 y tantos%, para poder vivir. Y el consumo entonces nos permite recuperar la vida o reproducir la vida. Ahí está la economía. La economía pues empieza por ser una necesidad. Soy vivo, consumo, tengo necesidad. Necesidad de comer, necesidad de beber. Y para poder satisfacer la necesidad, voy a la naturaleza, agarro una pera, me la como y recupero esto. Ese es el primer paso, lo que yo llamaría el ciclo vital de la economía. Esto en la economía capitalista neoliberal no enseñan eso. Esto está dado por supuesto, pero se olvidan del fundamento. Pero no solo se olvidan eso, sino que yo dije, yo tomo una pera, pero pongamos que el ser humano hace 150 mil años descubrió de pronto un peral. Y después que se comió toda la pera, dijo, ¿y ahora? ¿Qué hago? Hay que reproducir las peras. Entonces, no es lo mismo consumir un bien que producir un bien. Ahora tengo que plantar perales. Y plantar perales no es la misma técnica que el consumir perales. Porque consumir perales, yo bajo el peral, del peral la pera, y tengo que saber subirme y comérmelo. Pero plantarlo, tengo que saber la tierra, tengo que descubrir que tiene relación con el agua, tengo que plantarlo, tengo que trabajar. Entonces, el trabajo viene a suplir de la naturaleza el satisfactor. Estoy tapando a los compañeros, pero no me puedo mover acá. No es asunto de agarrar el satisfactor y comérmelo. Ahora hay que producir el satisfactor. Entonces ahora el ciclo ya mayor, es el viviente que necesita comer, que debe ahora, por el trabajo, por ejemplo, no ya el cazador agarrar un animal, sino el pastor, es un trabajo, que agarra o toma los grandes animales, lo pastorea aburridamente. Pero cuando tiene que comer, lo carnea, se lo come, no tiene que salir atrás de una liebre para agarrarla. Ya no es el cazador, es el pastor. Y ya no es el que simplemente consume los bienes que la naturaleza lo da, que es el que ahora hace la agricultura. Hace unos 10.000 años empezó la agricultura. Entonces, el ser humano
por el trabajo del campo, produce un satisfactor, trigo. Y con el trigo hace el pan, consume y reproduce la vida. Este es un segundo círculo. No es el primer círculo de la vida, sino el segundo círculo de la producción. Algunos me miran ya medio aburrido. Dice, a ver, ¿qué está hablando? Presten atención, porque esto es como 2 más 2 es 4, más 2 es 6, y vamos a llegar a cosas complejas. Y van a entender entonces lo que le pasa a México. Si no hacen ese camino despacito, no entienden lo que pasa, y se pasan después del PRD a Morena y de Morena a X, porque al fin no tenía 2 ideas en la cabeza. Cuando surgió Morena, yo escribí un artículo en La Jornada y yo dije, por fin, hace rato que se tendrían que ver separados del PRD. Pero cuidado, puede pasar lo mismo. Porque si no tenemos idea, porque no es el corazoncito solo. El liderazgo es muy importante. Hay que seguir a gente decente, no uno, sino muchos. Decenas, miles de militantes, líderes de barrio, de la ciudad, de la provincia, del país. Pero tampoco es suficiente. Hay que tener ideas en la cabeza. Y si no se tiene, no se hace un partido menos crítico. Se hace un partido más, que va a vivir poco porque van a quedar todos confundidos. Y vamos por ese camino, porque se piensa poco sobre el contenido. Hay gente que le tiene miedo a la teoría. Y esto es teoría, pero teoría muy simple y muy realista. Van a ver ustedes cómo sigue. Muy bien. ¿Qué significa ahora ya un concepto más complicado? El tener el ser vivo necesidad constituye al satisfactor. ¿Qué es el satisfactor? Una cosa. Ustedes miran, bueno, una cosa es una palabra muy, muy vulgar. Sí, muy vulgar, cosa. Pero la necesidad la constituye como un medio para reproducir la vida. Quiere decir que es útil para la vida. ¿De acuerdo? Tiene utilidad. Si yo no como pan, me muero. El pan es un útil para la vida. Y a eso le vamos a llamar valor de uso. El valor de uso es algo muy simple. Debo decirle que el señor Mead no sabe lo que es el valor. Nunca lo estudió, ni en Harvard, ni en el ITAM, ni en ningún lado. Porque dice, es un concepto metafísico. ¿Qué va a ser metafísico? Es un concepto de sentido común. Vale para mí lo que es un medio para afirmar la vida. Tengo sed. Entonces vi el agua y dije, espero que sea agua y no gasolina, porque puede ser gasolina. Entonces vamos a ir despacio. Parece que es agua. Ya el agua, si no hay ningún ser vivo, es agua y nunca va a ser valor de uso. Aunque una cucaracha necesite al agua para beber, ya la constituye la cucaracha al agua como valor de uso cucarachero. Y el perro perruno y la vaca vacuna. O es decir, cada ser vivo constituye los medios para la vida desde su especie. Este es un valor de uso. ¿Quién le da la utilidad? Bueno, ahí hay una cuestión interesante. ¿Son las meras propiedades físicas del H2O? No. Porque la H2O, el agua, sin vivientes, es H2O y no es valor de uso.
La necesidad, sin ninguna cosa, es una necesidad que no tiene valor de uso y se muere. El valor de uso se da cuando la necesidad constituye la propiedad física en un medio para la vida. Está difícil, ¿eh? No crean que es tan fácil lo que he dicho. Ahí hay que usar ya las neuronas. Y algunos tienen pocas, no, pero poco usadas. Y entonces tienen muchas neuronas, pero inútiles. Inútiles, voy a decir, no las utiliza para la vida. Voy a decir que no tienen valor de uso. Es la reunión entre la necesidad del viviente y las propiedades físicas de la cosa, que tiene que tener alguna y no cualquiera, la que unida hace el valor de uso. La pera tiene ciertas propiedades alimenticias, albúmina, calcio, lo que sea. Si es una piedra, no tiene valor de uso, porque la mastico, me rompo el diente y no logro apropiarme de sus valores, de sus propiedades. No es alimenticia, la pera lo es. Entonces, el valor de uso es la unidad entre las propiedades físicas, algunas de ellas, y la necesidad humana que la constituye como valor de uso. Es objetivo. Por las propiedades físicas es objetivo, pero no es solo objetivo, porque lo constituye la subjetividad necesitante. Ah, entonces subjetiva, no solo, porque si yo tengo necesidad, pero no tengo una propiedad física objetiva, pues no tengo valor de uso. Es el encuentro entre la objetividad de la naturaleza, esa que hace 3.500 años los primeros seres vivientes empezaron a saber vivir de la naturaleza y la empezaron a construir como si fuera un valor de uso ya, porque era útil para la vida de los primeros gérmenes que no eran ni vivientes humanos, ni animales, ni plantas, ni células, sino que era antes, los primeros modos de vida ya empezaron a roer la naturaleza y vivir de ella. Y por eso yo como pan. Dese en cuenta si la economía no tiene que ver con esto. Toda la economía del campo significa la producción. Ah, ¿y qué es la producción? Pues es el trabajo. Entonces, el necesitante produce los satisfactores necesarios para la reproducción de la vida del sujeto. Y eso hace un ciclo. Ya voy por la segunda tesis. Hay muchas tesis. Y se las voy a leer muy rápido. El título. Primera tesis. La espiral de la vida. Necesidad. Valor de uso. Consumo. Es cuando yo lo como, pero además residuos. Ah, eso no lo sabía ni Marx todavía, porque no se había descubierto el tema ecológico. Porque al comerme yo la manzana, dejo la cáscara quizá fuera, o dejo parte de él fuera, pero no es nada, me la como. Y mi cuerpo le saca todas las propiedades nutrientes. Y después, el residuo. Ese residuo, le decimos, es entrópico. ¿Qué significa entropía? Algo que es útil se transforma en inútil. Es el excremento. Claro, yo el excremento todavía lo puedo usar como para fecundar, porque le queda todavía cierta sustancia, pero después de usarla una vez ya no sirve más. Entonces hay una pérdida, y esa pérdida en la economía clásica del siglo XIX era despreciable, porque la tierra era infinita
y grandísima, y la atmósfera tan grande, y los océanos tan altos, que tiráramos basura y nuestro tal, no es nada. Pero cuando tiramos a los océanos millones de toneladas de plástico, ¡apa! Eso ya empieza a ser un problema, porque en el fondo de los océanos, 4.000 metros, empieza a haber una capa de plástico. Y todos los grandes, el plancton que viene del fondo de los océanos, se muere debajo del plástico. Y entonces empieza a subir la temperatura de la Tierra. Uf, ¿quién hubiera pensado en el siglo XIX hasta 1950 que podía subir la temperatura? Uf, la atmósfera es inmensa. Que con todo el humo que tiramos, eso no es nada, es reciclable. ¡Wow! Cuando son millones de toneladas de anhídrido carbónico, empieza a subir la temperatura. Pero al subir la temperatura y haber plástico, empieza a destruirse el padrón de la vida. Lo que las bacterias hicieron durante 1.500 millones de años y crearon la atmósfera, que no existía, y lo hizo la vida, ahora empieza a contaminarse y empieza a subir. Y la misma vida dice, ya no puedo reponer las condiciones. Y entonces el Polo Sur tiene kilómetros de hielo y en más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, como si fueran México. Y eso era como un refri de la Tierra que mantenía 21 grados la atmósfera. Si sube la temperatura, el oxígeno se prende como fuego, y si baja la temperatura, se congela, y en los dos casos desaparece la vida. Y eso lo había logrado la vida. Y viene la ciencia, Copérnico, Descartes, Newton, Einstein, y dicen, oh, total, matemática. Y no se da cuenta de los efectos. Y empieza a desarmar la Tierra. Y los grandes científicos nunca sospecharon los efectos negativos de haber metido el dedo en los padrones de la vida. Y ya estamos en el suicidio a gran velocidad de toda la humanidad. Y los políticos quieren firmar un tratado de París o de Kioto. Y dicen, vamos a disminuir el 2% de tal sustancia. No hacen un carajo, pero además no pueden hacerlo. He visto una documental alemana el otro día. En 1968, las grandes compañías petroleras sabían que la temperatura de la Tierra iba a aumentar. Y lo ocultaron porque se les venía abajo el negocio. En el 68 del siglo pasado, son 50 años, y van a destruir la vida, pero el capital se va a salvar. Digo una estupidez, porque con el capital se van a ir los capitalistas porque se habrán muerto todos. El señor Trump merecería ser el primero, imbécil, falta de inteligencia, con algunos pesos mal habidos, pero con una ignorancia, y es la economía llegada a la cabeza de la política. Es nefasto. Bueno, pero es para que ustedes vislumbren lo que estoy diciendo. Porque nosotros queremos vender petróleo, sí. Pero ¿habría que extraer mucho petróleo para sacar o habría que extraer lo mínimo para guardarlo para el futuro? ¿Qué sería mejor para México? Cuando ya no hayan agotado el petróleo, ellos van a sacar sus reservas. Lo que pasa es que las de Venezuela son tan grandes que pueden sacar al ritmo actual 2 siglos. Entonces ustedes explicarán por qué Venezuela es atacada peor que Cuba. Porque es que quieren apropiar del petróleo de Venezuela. El Orinoco tiene la reserva de petróleo mucho más grande que Arabia Saudita y el Medio Oriente.
Bueno, economía, ¿se dan cuenta? Entonces, valor de uso es la constitución de la naturaleza como un medio para la reproducción de la vida. Y de ahí entonces es que nacen lentamente grandes sistemas económicos comunitarios. Todos los seres humanos eran comunitarios hasta hace muy poco. Eran comunidades. Y por eso que nuestros pueblos originarios son comunidades. Y a su vez ellos producen el maíz y lo vuelven a la tierra y cambian los lugares. Y ellos podrían vivir miles de años. El sistema actual no dura un siglo, pero los indígenas han vivido 7.000 años. Y son los únicos que podrían sobrevivir a la hecatombe que vendrá. Lo que pasa es que morirán de paso con todos los demás porque las condiciones habrán pasado completamente. En cambio, ya veremos, el liberalismo dice que somos individuos que trabajan. No, hay comunidades que trabajan y que de esta manera pueden reproducir los padrones de la vida durante milenios sin llegar a la catástrofe a la que nos enfrentamos. Tercer pasito. El valor de uso no es el único valor, sino que hay otro valor. Después diré lo que es valor como tal, pero desde ya la palabra valor es la que va a indicar qué es el capital. Valor. Un ser vivo, un satisfactor con valor de uso. Una persona. Pero hay otro ser vivo que produce otro satisfactor de su parte. Uno es carpintero y otro es zapatero. Pero el que hace zapatos, ¿qué hace con 50 zapatos? ¿Qué hace? Primero no puede comer zapatos. Tiene que cambiar zapatos por alimento. Y el que cree el alimento tiene que cambiar el alimento por zapatos y por la mesa y por esto y por aquello. Entonces aparece el intercambio. A través de uno que produce el satisfactor 1 y otro que produce el satisfactor 2. Se lo produce para el primero y este para el otro. Eso se llama intercambio. Por eso la economía tiene que ver con la producción, el intercambio, la distribución. Eso vamos a irlo viendo de a poco. Entonces, lo primero que acontece es uno lo intercambia sus zapatos por, mejor, la producción de maíz del campesino. Pero para cambiar algo, tienen que tener igualdad. Yo no puedo cambiar una mesa por un alfiler. Y decirle, yo te doy un alfiler y tú me das la mesa. Va a decir, oh, una mesa vale más que un alfiler. Quiere decir que yo tendría que venderle al otro o darle 50 kilos de alfileres con la que él puede comprar algo parecido a lo que le invirtió en producir la mesa. Quiere decir, ¿qué tenemos de igual? Cuando intercambiamos bienes, productos concretos que tienen objetivado, esa palabra le puede resultar difícil a alguno, hecho objeto, es una palabra muy bonita, el carpintero objetiva su vida en la mesa. Y cuando yo la uso, subjetivo la objetividad de la mesa. Es decir,
el carpintero tenía idea de hacer la mesa, cómo se hacía todo, estaba en su cabeza. Pero compra madera, esto y aquello, y lo que estaba en su cabeza, ¡pam!, ahora es real, es un objeto. Pero yo compro la mesa y no tenía, ahora tengo mesa. Y ahora yo ya puedo usar la mesa para mis funciones. Subjetivo la mesa, porque la hago parte. Ahora, en el caso del que compra el maíz, se entiende mejor. Subjetiva el maíz. Se lo come y lo digiere y es su cuerpo. Consumir es subjetivar la objetividad. Esto lo dice Marx, bonito. Y producir es objetivar la subjetividad. Pero tiene que haber igualdad, uno a uno. Entonces, 50 kilos de alfileres por una mesa, por 200 kilos de maíz. Y entonces los tres pueden intercambiar. Pero en ese caso, el valor de uso se transforma ahora. Porque ahora es un valor de cambio. Porque el carpintero hace puros zapatos. El primero que hace es para él. Pero ya el segundo no puede usarlo. Y el décimo ya. Entonces, realmente produce zapatos para intercambiarlos por el maíz, por la mesa, por esto y por la calle. Quiere decir que ya no ve la utilidad, sino la capacidad del producto para intercambiarlo por otro. Entonces, el valor, por una parte, es útil. El valor es útil. O es decir, cumple una necesidad. Necesidad. Por otra parte, el valor es intercambiable. Y Marx le llama intercambiabilidad. Y en alemán, Untauschbarkeit. Es una palabra rara, pero está en el diccionario. Hago los zapatos para intercambiarlos, no para usarlos. Y por ahí dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Quiere decir que el herrero, de tanto hacer cuchillo, al fin dice, y yo también cuchillo no tiene ninguno, porque los hizo todo para cambiarlo. Entonces, la intercambiabilidad hace valor de cambio y el valor de uso. Habrá todavía una tercera contenido de la palabra valor. Esta es más complicada y es la más importante. Y como no hay palabra en castellano, he inventado una palabra. No hay palabra. Y Marx mismo no tiene palabra en alemán y no pone ninguna. Que le llamo la productualidad. Si yo a la mesa le saco todas las determinaciones concretas y dejo solo el hecho de que la hizo un carpintero, le dejo solo el ser un producto de un trabajo. El ser producto de un trabajo. Entonces, a eso le voy a llamar la productualidad del producto. El valor es lo útil, lo intercambiable y lo producido por el ser humano. La tierra, 4 hectáreas de tierra, no tiene valor, porque el ser humano no lo ha hecho. No tiene valor, tiene dignidad, es más. Y el ser humano no tiene valor, tiene dignidad. La naturaleza y el ser humano no tienen valor, tienen dignidad. Ahí va a estar el problema ético de la economía. Cuando el ser humano, que es creador de valor, se lo ponga como medio para que alguien lo utilice como un valor de uso para aumentar su riqueza. ¡Wow!
Ese es el problema ético. Pero para eso hay que haber precisado todo esto despacito y entender en qué el capital roba, o mejor, domina al ser humano. Pero todavía no, ya veremos. Hay tres determinaciones. La segunda es el valor de cambio. Todas las cosas tienen valor de cambio. Yo puedo intercambiar esto por 10 pesos. Cuidado. Hay un valor, a su vez, que puede ser el equivalente de todos los demás valores. Y eso se llama dinero. Tradicionalmente era el oro y la plata. ¿Por qué? Porque el oro y la plata no se rumbran. Y entonces yo la puedo tener años y años y no cambia naturaleza. Además, es muy poco frecuente en la Tierra y tiene la proporción más o menos 17 veces de plata más que una vez el oro. Entonces, cuando yo encuentro un kilo de oro, vale 17 de plata. Y con un kilo de plata, yo puedo comprar en la época colonial una hacienda, porque es muchísimo tiempo de trabajo para lograr un kilo de plata. Entonces ahí surge otro aspecto. El valor se mide por el tiempo de trabajo que dura su obtención. Entonces, 10 kilos de alfileres supone tanto X trabajo y una mesa X trabajo. Si es lo mismo, puedo cambiar 5 kilos de alfileres por esto o 10 paros de zapatos por una cama y voy cambiando las cosas por el tiempo que necesito para, en realidad, la unidad es la unidad de tiempo. En un día yo puedo hacer una mesa y puedo producir 5 kilos de alfileres. Entonces empezamos a tener otros conceptos. Hay valor de uso, la utilidad. Valor de cambio, la posibilidad de esa utilidad de ser cambiado por otra cosa útil, pero en tanto que es posible de cambio, valor de cambio. Pero a su vez, todos los valores de uso de todas las mercancías o productos pueden ser intercambiados por un producto cuyo valor de uso sea equivalente al valor de todos. Y eso es el dinero. Entonces, por eso yo saco, claro, cuidado, porque hoy cuando yo saco un billete, no es el valor del billete. El billete es un documento que dice que vale por 200 de valor. En una época había que tener una reserva de oro. Y si yo decía 1,000 pesos, tenía que meter 6 monedas de oro y de ahí viene el peso. Saben que la primera moneda mundial fue fraguada en la calle de la moneda, en México. Ninguna cultura había producido una moneda válida en todo el mundo. Los chinos tenían la propia, los musulmanes, los pueblos, los aztecas tenían el chocolate, o era un puñado, era la medida del valor de todas. Eso era el dinero para los aztecas. No significa que fuera muy valioso, pero la mesa valía entonces 2,000 puñados de cacao.
o 10.000, o lo que usted, ellos sabían después, ¿no? Pero la primer moneda, una, que fue aceptada por todas las culturas de la Tierra, se fraguó en México. ¿Por qué? En la Casa de la Moneda. Porque una moneda tenía un gramo de plata, plata. Por lo tanto, un gramo de plata tenía el valor, ella, de lo que con ella compraba. ¡Enorme! Y por eso le llamamos peso al peso. Era el peso en plata que medía el valor de todas las otras. Entonces, ya tenemos el concepto de dinero. Dinero es el valor de una mercancía que mide el valor de todas las demás. Claro, después ya no se va a poner metal, sino va a haber un certificado. El Estado va a decir, yo garantizo que le voy a dar 200 pesos si usted me lo pide. Pero eso ya es más complicado, viene después. No vale la pena de llegar a ese punto. Entonces, una vez que tenemos valor de uso, valor de cambio y dinero, podemos ahora empezar a hablar del mercado. El mercado es el tianguis. Y por supuesto, los aztecas tenían mercado. Y ahora dicen los neoliberales, el mercado es lo fundamental. Que, bueno, los aztecas tenían mercado. ¿Qué se hace en el mercado? Se intercambian productos. Pero una cosa es el producto en la fábrica o en la casa, que es un producto satisfactor, y otra cosa es transportar espacialmente el producto en un lugar donde se enfrenta a todos los otros productos y que ahora se llaman mercancías. Entonces, los productos o los satisfactores se enfrentan en el mercado. Y en ese caso, los satisfactores se llaman mercancía. Mercancía 1, mercancía 2. Y ahora ya tenemos el intercambio en el mercado. Y esto es desde hace casi 10.000 años. Hay mercados, hay dinero. En todas las civilizaciones, en la Mesopotamia y demás, debo decir que, sin embargo, se empezaron a fraguar monedas de plata en el imperio mesopotámico allá por el siglo VII, antes de la era común, porque como los soldados de los imperios se hicieron profesionales, ¿cómo usted le pagaba un salario a un soldado que hacía miles de kilómetros para ocupar otra tierra y se quedaba viviendo ahí? Entonces, le tenían que dar algo que él pudiese llevar, si quería, de vuelta a su patria. Pero ¿cómo va a llevar lo que ganó en 10 años de batalla a su patria a 2.000 kilómetros? Tendría que ir con un burro y cargado de qué, porque no puede llevar en trigo, ni lo puede llevar en nada, porque es demasiado. Entonces le pagaban monedas de plata. Y los ejércitos, los imperios, Medio Oriente, empezaron a fraguar monedas. Cuidado, monedas de plata hubo desde el 800, hace 2.800 años, pero el primer moneda de plata reconocida en todo el mundo se fraguó en México. Es distinto. Los chinos se le daba la moneda mexicana y la aceptaba porque era pura plata, así que hasta podía agarrar y ponerle otra imagen del emperador chino y total valía, y por eso que era nuestra. Mire, México era central en la historia mundial. Por Acapulco se llegaba a China, y por San Juan de Ulúa, o mejor Veracruz, se llegaba a Europa y el África. Y a México estaba en el centro del mundo en esa época.
Además, México llegó a subir Nueva España y colindaba con el imperio zarista. Nosotros éramos limítrofes con el imperio del zar. Al sur de Alaska, en el estado actual de Washington, hasta ahí llegaba México. Nunca nos presentan ese mapa, porque creemos que a México le sacaron Texas, Nueva México, chiquito. Mississippi, Missouri, todo era nuestro. O era de España y nosotros éramos colonia. Nos quitaron unas 4/5 partes de nuestro territorio, los yanquis. Pero nunca ponen esos mapas porque como son traidores, nuestros pedagogos no muestran siquiera los que nos robaron para que no nos enojemos con ellos. En 1810, hace poco el doble centenario, no hubo un solo mapa que yo haya visto de México en 1810. Tendría que haber habido un mapa. Y bueno, el mapa llegaba hasta Seattle. Y por eso que un patriota venezolano, buscando quién ayudaba a nuestras colonias a emanciparse de España, la zarina, la reina de Rusia, la zarina, nombró al venezolano general del ejército ruso para apoyarnos. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la zarina con América Latina? ¡Ja! México colindaba con el imperio zarista, porque Alaska era ruso. Y los rusos lo vendieron por 5 millones de dólares a los yanquis. Y así todo, ¿no? Bueno, no me tengo que ir de tema. Sigamos. El mercado. En el mercado se intercambian las mercancías. Y entonces es interesante porque los primeros grandes mercados, como el tianguis, el cambio de las mercancías era equivalencial, uno a uno. Y diría yo, era un sistema equivalencial. Pero ya con los grandes imperios, persa, helenístico, azteca, menos los mayas, pero también ciertamente los incas, entonces las élites de los imperios o de la organización política comenzaron a hacer uso preferencial del excedente. Porque en el intercambio uno a uno todos quedaban en justicia. Pero luego, cuando había un grupo dominador, pedía tributos a todos. Los aztecas pedían fuertes tributos, había que darles guaraches, una cantidad de productos que ellos guardaban, flechas, animales, que les permitía que la gente aquí, de México, Tenochtitlan, prácticamente no trabajaban, sino que vivían de la guerra, las élites y muchos más. Y tenían armas y vestidos y todo, y esto se los pagaban los tributos. Pero los tributos era excedente, o es decir, era parte de la producción que era más que lo que se necesitaba estrictamente para la vida. El ser humano es capaz de producir más que lo que necesita. Mientras que todos los animales y los más civilizaciones primeras, después que cumplían con las necesidades, los animales se echan a dormir. Y las culturas lo usaban en los grandes ritos, los templos, lo objetivaban en los objetos sagrados. Pero un león no va a trabajar más que lo que necesita. Una vez que comió, se echa a dormir. Y cuando vuelve a tener hambre, ahí se vuelve tremendo para volver a conseguir. Y así es que transcurre su vida.
Solo el ser humano produce más que lo que necesita. Y porque es más ágil, porque no come tanto como el Neandertal, el ser humano Neandertal, un tipo humano anterior, era como de 120 kilos. Era mucho más fuerte que el Homo sapiens, pero más bajo. Y tenía una capacidad craneal tan grande como el ser humano. Podía ser igualmente inteligente, pero el ser humano era más ágil. Comía menos y se lo tragó. No quedó un Neandertal. Se los liquidó a todos, ¿no? El Neandertal era así y el ser humano era mucho más alto. Y como digo, ágil. Y entonces triunfoso en la competencia en este caso. Entonces, en los sistemas ya más evolucionados, empezó a ver el uso por parte de una minoría casi siempre guerrera, que eran los pastores. Los pastores eran los que venían de los cazadores. Los cazadores son los que evolucionaron en la producción de las armas. Los campesinos de los instrumentos para la producción agrícola. Pero como había que cazar a animales, aprendieron a usar danzas, flechas, instrumentos que mataba al animal. Lo volvieron hacia el ser humano y el cazador se transformó en guerrero. Y el guerrero pasó a dominar la política. Y empezó también a dominar el excedente. Y no solamente a dominar, a producir más excedente. O es decir, al exigirle a un pueblo, los aztecas, que entregaran tantos miles de guaraches, ¡ja!, tenían que trabajar para pagar ese tributo. No lo hubieran hecho motus propio por ellos, sino porque los aztecas se lo pedían, si no, le bajaban la caña. Entonces, las grandes imperios empezaron a tener uso de recursos no equivalenciales, acumularon. Claro, gran parte de eso eran obras. Las pirámides, pero las pirámides y los caminos y todas las grandes obras sagradas o políticas manifestaban el esplendor y el dominio de la clase dominante. Y era una dominación de los que estaban ahí. La ventaja de los aztecas o de los reinos nuestros, que el excedente quedaba en México y en los incas del Perú quedaba en Perú. Cuando vino los españoles, los excedentes se los llevaron a España y nos empobrecieron y apareció el colonialismo. Ya vamos a verlo, porque estamos en esas situaciones. Hay que entender la estructura del mercado mundial y cómo México está siendo empobrecido de una manera mucho mayor que en la época colonial. Hoy estamos peor tratados que en la época colonial. Antes nos sacaban el oro y la plata, ahora nos saca todo. Y entonces hay que estudiar para ver lo que es la teoría de la dependencia y los mecanismos. El señor Mead sabe muy bien cómo se saca el dinero y él ha sido el responsable de llevar a cabo las reformas estructurales. Si lo tenemos el presidente, va a ser mucho peor que el actual, porque es un economista extractor de la riqueza de México y va a ser peor todavía de lo que nos ha acontecido. Digo por su economía teórica y prácticamente, ¿no? Él ha estudiado en Harvard y ha estudiado profesor en el ITAM y yo sé teóricamente quién es. Y entonces puedo decir, es un desastre si llega a ser presidente. Bien, estamos que la espiral económica no equivalencial, primero con valor de cambio y dinero de mercado, se transforma después en la circulación del valor que se acumula no equivalencialmente, es decir, no vuelve a la base,
sino que se acumula en un grupo dominador. Y todos los imperios, el imperio helenístico, romano, persa, el imperio chino, el imperio de la India, el sacro imperio romano, todos los imperios, también los califatos árabes, hasta los grandes imperios modernos, España, Portugal primero, Holanda después, Inglaterra, todos europeos, y el último grande, Estados Unidos. Y estamos justo flexionando hacia una nueva etapa, porque resurge China. Y algunos creen que es el milagro chino. No, la China era el país más avanzado de la Tierra del año 400 hasta 1800. Empezaron la revolución industrial antes que Inglaterra. En fin, muchas cosas que les voy a contar, pero en este momento Estados Unidos, justamente, se ve ante el surgimiento industrial de China, que es un país muy industrial, grande, muy teórico, muy inteligente, apoyado por las bombas atómicas de Rusia, y esto hace que Estados Unidos de pronto no pueda hacer lo que sea la gana, como parecía que iba a ser en el momento que se vino abajo la Unión Soviética y la China todavía no aparecía. Entonces, con Bush padre, Estados Unidos dijo, somos el imperio de la Tierra. Y yo dije, hola, primera vez en la historia universal. Van a ser papilla, y sobre todo a México. Se metieron a Irak, y el Irak le rompió los dientes al imperio. Se los rompió. No han podido terminar la guerra de Irak y la han perdido. Entonces se dieron cuenta que la cosa era más difícil, entró en una crisis y Trump sueña con volver al Estados Unidos de posguerra, gran hegemónico de la historia mundial. Se acabó, está en el pasado, nunca volverá a ser lo que fue, pero es el último sueño Trump. Y se ve que el sueño es irrealizable. Quiero conseguir más empleos para Estados Unidos, para los obreros desocupados. No los quiere sacar a México. Las transnacionales dicen de acuerdo, pero no hacen caso. Porque si emplean los salarios altísimos de los norteamericanos, no pueden competir. Y la China se los termina de comer. Entonces, todas las transnacionales le dicen, sí, señor presidente, sí, y después por atrás le hacen lo que sea la gana, porque Estados Unidos se acabó, no tiene más posibilidad de ser lo que era. Y Trump tiene el sueño de volver a ser grande como en el pasado. Bueno, de lo que se trata entonces son de grandes sistemas económicos no equivalenciales. Las comunidades trabajan, pero un excedente va en manos del Estado. Y eso es la política. Eso hay que organizarlo y pagarlo. Hay que pagar ejércitos, porque el Imperio Romano tenía un ejército extraordinario, pero era muy caro. Una legión eran miles de hombres, pero eran unas capitales gigantescos. Y esos soldados no trabajaban. Trabajaban los esclavos, y en Roma casi el 50% de la población eran esclavos. Era un sufrimiento feroz, inmenso, ¿no? Entonces, sistemas económicos no equivalenciales, porque va a acumularse la propiedad y la gestión en manos de una oligarquía, de unos pocos. Y entonces era el Senado y la oligarquía de los patricios romanos, o eran pues el Alejandro Magno con sus ejércitos, o eran los persas, y después ya empezó a ser el sistema moderno, al que le voy a dedicar más tiempo en las últimas tesis, que hizo España con México, qué significa la colonización y la colonia, y cómo estamos hoy. Porque son temas de economía mundial, ya no detalles.
Entonces, les voy a hacer un esquema que está en la página 53. ¿Me puedes borrar todo? ¿O tú qué? Más joven. Este es como un esquemita que les permite a ustedes situar lo que llamaríamos las determinaciones, sino mejor, los componentes mínimos de un sistema económico, el que sea, esclavista, romano, moderno, norteamericano, hoy, lo que fuera. Yo digo, hay un sujeto, dos, que es el productor. Ese productor puede ser individual o comunitario, puede ser un país. Y este es el que, el productor, el que usa un medio de producción. El medio de producción es, para hacer una mesa, necesito una sierra, clavos, tornillos, los medios. Y luego le tengo que poner el trabajo. Y el trabajo constituye a la naturaleza como materia de trabajo. Ese es el materialismo de Marx. Marx no dice que todo es materia, esos son los ortodoxos marxistas que no conocieron Marx. Y el Partido Comunista, el primero, que no leyó Marx, sino que lo tenía de oída del estalinismo. Soy un especialista en Marx, mundialmente reconocido. Tengo 5 tomos sobre Marx. Materialismo para Marx es justamente esto. El sujeto viviente, por la pala y el pico, medio de producción, constituye al campo, la naturaleza, como materia de trabajo y lo modifica. ¿Qué está primero? ¿La materia de trabajo o el sujeto de trabajo? Entonces, el marxista tradicional diría, primero la materia, porque es... Y el sujeto viene después. Si usted dice que es el sujeto, usted es idealista. Y si dice que es la materia, usted es materialista. Eso es invención estúpida del estalinismo. Marx nunca dijo eso. El sujeto viviente está antes que la naturaleza constituida como materia. Porque si no hay trabajo, hay naturaleza, pero no hay materia de trabajo. Es lo mismo con el valor. La naturaleza como naturaleza no es materia, es naturaleza. El sujeto de trabajo no es naturaleza, sino que es materia de trabajo. Es trabajo. Él constituye a la materia, a la naturaleza como materia y trabajo. Es objetiva a medias, porque sin sujeto humano no hay materia de trabajo. Es subjetiva tampoco, porque sin naturaleza no hay materia de trabajo. Es la síntesis de la objetividad y subjetividad, como en el caso del valor. Algo más simple, pero distinto. Y entonces, todo sistema, aún el indígena de nuestros pueblos originarios, antes de los aztecas, producen un producto, el maíz, y lo consumen, y lo consumen, y lo producen. Entonces, esa sería la base. Lo que pasa después, se complica social y políticamente los sistemas. Entonces, hay otros sujetos que dominan a los primeros. Y ahí no es contra los aztecas decir que, por supuesto, los aztecas y otros pueblos tenían también grupos dominantes, que eran sobre todo los guerreros, y también los comerciantes. Los comerciantes iban hasta Yucatán, desde México. Entonces había élites. En el Imperio Azteca había 360 oficios. Es notable.
era muy complejo. Era un gran imperio de la historia mundial, uno de los seis grandes. Entonces, vivimos en tierra sagrada, 7.000 años de agricultura en México. Pero una élite dominaba las masas y le exigía tributo. Entonces, el tributo es un excedente que se le saca del producto y que es apropiado por la clase dominante. Y entonces, ahora empieza el asunto, porque la clase dominante puede o no dominar todo esto. Miren, por ejemplo, el esclavismo. El sujeto que trabajaba era un esclavo, se lo compraba. En México había esclavos, en Morelos, en la costa de Acapulco, había muchos esclavos, todas las familias tienen esclavos. Después en la guerra de emancipación fueron las batallas, se murieron, quedaron pocos esclavos, pero bien que había. Claro, en Estados Unidos había muchísimo más. En Nueva York, allá por el 1690, pues había algo así, bueno, no en New York, en las colonias norteamericanas, 500.000 de blancos y 700.000 esclavos. Y Hannah Arendt cree que era un país de la libertad y había la mayoría de esclavos. Estados Unidos es un país de una violencia, de una dominación como ningún otro país en la tierra. Tengo una larga biografía, va a salir ahora en la tercer tomo de mi política, donde voy a mostrar cómo es el único país en la tierra que es dominado por la burguesía. En Europa la burguesía tuvo que luchar contra el feudalismo y era complicado. En cambio, en Estados Unidos llegaron los burgueses, mesiánicos, gente muy interesante, trabajadores, no podían explotar a los indígenas porque se iban, porque no eran agricultores, se le iban, entonces tenían que trabajar ellos. Trabajaron duro. Los españoles eran vagos, nunca agarraban una pala. Hacían trabajar los indígenas. Los norteamericanos tenían que trabajar, entonces tenían que mejorar la pala y tenían que mejorar el pico porque lo usaban ellos. Cuando se enfrentó Houston a Santa Ana, lo hizo polvo porque tenía buenas palas y Houston tenía unas cosas herrumbradas y nunca había trabajado. La élite española y mexicana, pues todavía no sé si empezó a trabajar. Entonces, es una burguesía estúpida que sabe robar y meter en los bancos, pero no es capaz de competir industrialmente con los norteamericanos. En vez de competir, explota más al trabajador. Sobreexplota. Ya me explica esas cosas. No crean que somos pobres porque ellos son inteligentes y nosotros tontos. No somos porque nuestra historia nos determinó que nuestras élites fueran poco inteligentes y fueran poco trabajadoras. Ah, y ahora la sufrimos, y la sufre un pueblo. Los norteamericanos no, trabajaron duro. Y trabajaron la tierra, el blanco. Y hacía su pala, su pico, y después hacía su arma, y una buena arma producida por la industria norteamericana que competía con Inglaterra, de igual a igual. Entonces, claro, hicieron con eso todo un sistema, pero cuando surgieron los obreros, los mató, los liquidó, los reprimió, y entonces una dominación feroz. Y si nosotros somos dominados por los medios de comunicación, Televisa, esto, aquello, los norteamericanos, el peor pueblo en la tierra, peor informado, van allá, abren la televisión y no se enteran más que las dos cosas que le crean la CNN para ellos, pero no sabe qué pasa en ninguna parte. En fin, ya hablaremos, o no hablaremos hoy, pero en alguna otra ocasión. El esclavo, mire cómo es, el esclavo era poseído y dominado por el blanco.
trabajaba un medio de producción poseído por el blanco. Trabajaba una tierra poseída por el blanco, procedía un producto poseída por el blanco, todo era el blanco, porque el pobre esclavo pues no poseía nada. El indígena sí tenía una apropiación de la tierra al principio, y algunos lo siguieron teniendo. Tenían medios de producción tradicionales en su gran cantidad, y algunos imitados de los, pero eran propios, no siempre los poseía el español. En las encomiendas, la tierra era en manos de los españoles, y por eso fue la conquista, pero muchos otros no. El producto del trabajo del indio era para él también, pero el excedente es el que pasaba a manos del español. En el capitalismo, el propietario del capital es el que posee, vamos a ver qué, primero, domina al obrero. Ya voy a mostrar cómo el obrero vende su fuerza de trabajo. Entonces aquí hay una dominación. El medio de producción lo tiene el capital, la naturaleza la tiene el capital, el producto lo tiene el capital y se guarda el plusvalor, que es un misterio que ni el obrero ni el capitalista sabe qué es, y entonces no sabe dónde explota el obrero, y eso es el capital. El capital es invisible, hasta para el obrero, y si Morena no sabe eso, es un partido populista. Y si sabe esto, es un partido crítico que podrá resistir. Estoy diciendo algo muy grave, que lo voy a aclarar en todo el curso. Por ahora va al populismo, porque no tiene claridad en la economía. Y no tiene claridad en la economía porque nadie la ha enseñado. Porque no se enseña ni en las escuelas, ni en las casas, ni en las UNAM, algunos grupos. Pero no ningún partido político, ni tampoco Morena. Entonces, son cosas muy graves, porque puede que hagamos cosas y de pronto será una catástrofe y no sabemos por qué, porque hubo elementos que no habíamos tenido claridad y en nuestra nariz seguía creciendo el monstruo que nos va a devorar. Entonces, es necesario la teoría, si no, pobre nosotros. Bueno, ya voy bastante, voy muy rápido hoy, así que he llegado como hasta la página 60 de las cuatro primeras tesis. Me he dejado más tiempo para las últimas, que son más actuales y que quiero dedicar un poco más de tiempo. Lo que nunca hago voy a hacer hoy. Les voy a dar tiempo para que me destruyan lo que he dicho. Tenemos 15 minutos, entonces que alguien diga estoy en contra o diga qué significa tal cosa y se les explico mejor. Por orden de aparición, aquí el compañero, bueno, a ver, párate, yo quiero ver la cara. Yo pienso, maestro, ¿verdad?, que lo que usted decía, ¿verdad?, del sujeto de trabajo... Ponte el micrófono más lejos. El sujeto de trabajo y el sujeto y la naturaleza, que son dos materias. Pregunta, o yo le digo, le propongo, ¿verdad?, que las dos cosas son importantes, tanto el sujeto de trabajo como la naturaleza, las dos son materias. Nosotros materias, o dígame usted si alguno tiene más categoría, el sujeto o la naturaleza. Muy bien. Lo de idealismo, ¿verdad?, también. Sí, me gustó la pregunta y vislumbro que tiene usted una terminología tradicional que yo voy a oponerme. Usted dice las dos son materia. No. Es el ser humano materia si le hacen un tatuaje. Es tatuaje. Mi piel es materia del trabajo del que hace el tatuaje.
Materia es aquello que yo modifico. El sujeto humano no es materia, es el que trabajando constituye a la naturaleza como materia de trabajo. La vida no es solo material, hay energía. Y entonces no es pura materia. El cerebro, con su millón de neuronas, millón de millones de neuronas, tiene espíritu. En el sentido de las funciones superiores del cerebro, por ejemplo, pensar, amar, recordar, hablar, lo que estoy haciendo ahora. Marx les dice, son funciones espirituales. ¿Somos todos materia? No. Y lo dice Marx, menos. El materialismo que creía que todo era materia era Orbach y era el estalinismo. Eso no es Marx. Marx era un hombre que creía en la cultura y en el espíritu humano. Si es superior el ser humano a la naturaleza, la naturaleza tiene un proceso evolutivo y tiene desde la explosión del Big Bang organización molecular, física, y su complejidad es mínima, aunque son millones de galaxias, son macromoléculas. Digo mínima por decir una cosa monstruosa, porque es enorme la complejidad. Pero una célula es más compleja que todo el universo físico. Una célula tiene más de 350.000 funciones internas. Una celulita que tiene 100 veces menos o 1.000 veces menos que un milímetro. Tiene una complejidad más que todo el universo físico. Y si yo tomo el ser más evolucionado, que nosotros no lo hemos hecho, sino que la vida nos ha hecho, por lo tanto, no es una gloria mía ni de ninguno de ustedes, sino la naturaleza. Sí, el ser humano es cualitativa y por su complejidad muy superior a la pura naturaleza física. Sí. Ahora, eso no me da ninguna gloria. Me da infinita responsabilidad, porque nosotros llegamos a tener ética y solo surge con el cerebro humano la ética. Los animales no tienen ética, ni las galaxias tienen ética, porque no tienen suficiente complejidad neuronal. Entonces, la vida es digna, toda, desde la bacteria, pero hay una gradación. Y si digo el ser humano es lo más complejo y es el triunfo de la vida, no soy antropocéntrico. Porque yo no lo he hecho, sino que he sido siendo, he sido hecho. Más bien diría yo, gracias a la vida, como dice aquella canción, que me ha hecho así. Ahora tengo que ser responsable y no ultimarla y destruirla. Entonces hay que tener cuidado, porque si no podemos caer en cosas simplistas. No es tan simple, hay que usar con precisión. Estoy contra el materialismo dialéctico. Marx no era materialista. Estoy en contra del ateísmo. He escrito un libro y lo presenté en la feria del libro hace 3 días, en la semana pasada. Marx dice, el ateísmo, después de haberse negado la negación del hombre, no tiene más función. ¡Pum! Cuando tenía 26 años. Y cuando ya era viejo, en 1864, dice el tonto este Bakunin, me quiere meter en la Internacional una asociación de ateos socialistas. No voy a dejar entrar esa asociación de ateos porque es una asociación teológica que divide a los obreros. Y luego el Partido Comunista era ateo. No era marxista, era estalinista. Y a un indígena que le digan que todos sus dioses y sus mitos y su cultura hay que negarla para empezar la revolución, miran a ese
del Partido Comunista, que después se pueda hacer periodista y llenarse de millones, aunque sea mujer, le dirá: mire, señor, con extranjeros no hablo, así que muchas gracias. Porque lo ve a ese del Partido Comunista bajar de la estratosfera, o por lo menos siente que su pueblo no tiene nada que conversar con ese señor. Y por eso el Partido Comunista nunca entró al pueblo. Morena tiene que hacerlo. Y por eso se llama Morena. Por la morenita. Y hay que usarlo. Porque esa sí es la madre tierra. Es la Coatlicue. Es la Tonantzintla. Y entonces ahí sí tenemos mucha raigambre mexicana. Yo creo que le ha puesto el nombre y no ha descubierto todavía su significado. Yo sí dice, propágalo. Pero eso, porque aquel joven murió por eso. Pero además Hidalgo la tenía clara. Porque la tomó como bandera. Y cuando se enfrentó a los españoles, era la Virgen de Guadalupe y la Virgen de los Remedios. Y yo digo, lucha de vírgenes, lucha de clases. Pero después lo retoma Zapata. Yo he visto atrás a los zapatistas en una foto, en Cuernavaca, donde están los zapatistas entrando con sus caballos y con una bandera a una iglesia. Caballos entrando a una iglesia, sacrílego. Y la bandera, la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó? Surgió la historia contra el grupo dominador. Y César Chávez en California tiene como abanderada de su sindicato de trabajadores del campo a la Virgen de Guadalupe. Y cuando los latinos salieron a la calle hace 4 años y salían con la Virgen de Guadalupe, los norteamericanos decían: ¿qué pasa? Esto es una procesión. Es un acto político. Y entonces alguien le tendría que decir: por eso salió la Virgen de Guadalupe, porque es político, porque la Virgen de Guadalupe es política. Está en favor de los oprimidos, siempre desde el origen, porque era la tierra madre, la Coatlicue. Entonces, ven, hay cosas bonitas que podemos repensar a fondo y tener nueva visión. Bueno, yo tomo la palabra muy largo. Todavía tenemos 5 minutos para una última pregunta. Al compañero, sí. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Enrique. Y bueno, más que nada es solicitarle que profundice en algo. Cuando usted habla de las determinaciones del valor, habla del tiempo de trabajo para la obtención de la mercancía como un elemento, pero me gustaría que profundizara la cuestión del trabajo socialmente necesario como una determinación que incluso pues cuando encuentra a los, digamos, burgueses o capitalistas en el mercado global, pues es ahí donde se encuentra también una desventaja. Bueno, volver a ese tema, pero tú has dicho, me gustaría que hable del tiempo necesario. Tiempo socialmente necesario. Pero eso es un tema muy preciso. Marx dice, en la jornada de trabajo, que en su época eran 12 horas, y después eran 10, y ahora 8, 9, y suben y bajan. Pongamos que son 9 horas de jornada de trabajo. Hay un tiempo teórico en que él reproduce el valor del salario. Si le van a pagar, no sé, por hora, $10, no en México, pero en otras partes, y en el día 80, entonces él va a tener que trabajar, pongamos, a 4 horas. Y en 4 horas él tendría que sacar su salario
O es decir, en cada hora valdría 20, él repondría 20. Pero después sigue trabajando. Esa es la gran hipótesis de Marx. Eso le llama el plus tiempo. Plus tiempo del plus trabajo. Trabaja más de 4 horas, con la que reprodujo el valor del salario que le pagan. Este plus tiempo es no pagado. Él dice unbezahlte en alemán, no pagado. Pero eso ni lo ve el obrero ni lo ve el capitalista. Cree que le está pagando con el salario toda la jornada. Y no, le está pagando solo el tiempo socialmente necesario para reproducir el salario. Y el plus tiempo, el plus trabajo, va a producir el plus valor. Pero cuidado, yo digo, va a producir. No, yo tengo un descubrimiento teórico. Marx nunca usa la palabra producción. Marx usa la palabra creación. Usted no se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Yo estuve en el marxista-leninista de Berlín. Allí en una plaza, un edificio de 5 pisos, donde estaban los que publican Marx en alemán. No en castellano, en inglés, no, en alemán, a Marx. Alemanes son los que más saben de Marx en el mundo. Y yo les dije, ¿ustedes han visto que cuando Marx habla de la reproducción por el tiempo socialmente necesario del salario, usa la palabra reproducción? Pero de una manera sistemática, cuando habla de la creación del plusvalor, usa la palabra creación. Y creación en alemán no es producción, sino que es Schöpfung. Creación de la nada, semita. Semita a decir judío cristiano. Me miraron y dijeron, ¿dónde lo ve usted eso? Le saqué el libro que ellos editaban en alemán. Abrimos el texto y apareció la palabra. Y dije, me dijeron, nosotros publicamos Marx, pero todavía tenemos que estudiarlo. Esto que les estoy diciendo a ustedes no lo sabe ningún marxista. Ni Sánchez Vázquez, que se nos fue. No lo sabe. Es un descubrimiento de un servidor. Marx, en el fondo de su economía, tiene un pensamiento semita cristiano. Voy a decir que todo lo que se ha dicho él es estalinista. Hay que empezar de nuevo. Y es perfectamente asimilable por un partido nuevo y popular. No tiene nada que ver con la ortodoxia marxista que no conoció Marx. Esto lo digo con todo el peso de a discutir el tema. Voy a ir a Padova, Roma, a un encuentro de los 6 más grandes marxistas en la Tierra, y están haciendo un curso mío en la School of Nick de New York, y bueno, no les quiero decir. Pero por decirle que lo que yo voy a hablar es válido para Morena y no es la ortodoxia del PC, está contra la ortodoxia. Y por eso que casi todos, muchos de ellos no pueden formar parte, entre ellos Almeida con sus artículos en La Jornada, de una extrema izquierda que no entiende la realidad. Pero bueno, son otras discusiones que haremos. Profesor, hay ahora una pregunta de internet. Uno de los compañeros que está siguiendo el curso dice, el término de productualidad
es muy significativo en la interpretación de Marx. ¿Cuál es su relación con la ética? Uf, eso lo vamos a ver después. Pero, para decirlo rápido y en una palabra, la parte no pagada del trabajo, de la jornada de trabajo, de la que no tiene conciencia ni el capitalista ni el obrero, es el secreto del capital. ¿Y qué pasa? Dice Marx, es un bezahlte, no se paga. Entonces, hay una parte que no se paga, ¿qué se hace? Se roba. Y ese es el problema ético del capital. Prácticamente todo el capital, a medida que rota y se acumula, empieza a ser trabajo no pagado. Y al final de muchas rotaciones del capital, todo lo que se acumula ha sido robado al obrero. Es una gran injusticia. Y el pobre obrero dice, ¿qué pasa? Yo trabajo, me quedo pobre. Y este que no trabaja, cada vez más rico. Y bueno, es un misterio. Si Dios lo quiere, ¿qué le va a hacer? Pero Marx dice, no es ningún misterio. Es que en los sistemas tributarios, el señor feudal decía, el décimo del trigo me lo paga en tributo. Y llegaba con su carro y le daba 2 toneladas de trigo al señor feudal. Y todos veían. Ahora, ¿cómo lo justifico que me paga 2? Ah, bueno, lo justifico porque yo te lo voy a proteger y porque Dios lo quiere. Y entonces el pobre campesino aceptaba. Pero ahora no aparece el plusvalor. Y entonces el capitalista dice, yo soy justo. Dijimos que te iba a pagar 50, te pago 50, soy justo. De acuerdo. Y el obrero dice, es verdad, quedamos que me iba a pagar 50. Y me paga 50, es un buen tipo. ¿De dónde se hizo rico? De la ganancia. ¿Pero dónde sale la ganancia? De porque es muy inteligente. Y entonces sabe cómo sacarle fruto al trabajo mío. No, compañero, te está robando y ni él ni tú saben. Ese es el secreto del capital. Y ahí está la teoría. Y el que no sabe la teoría se traga el pescado. Por más política que haga. Y cuando tienen dudas de la política, de la teoría, no, creen que los teóricos hablan de estupideces. La mayoría es verdad y entonces no hay que escucharlo. Pero la teoría habla de la realidad. Y si no se tiene, se despista el político. Y trabaja y trabaja y de pronto se encuentra en que es lo mismo que antes. Marx se enfrentó a los obreros en una reunión de la Internacional y decidieron pedir aumento de salario o declarar una huelga. Iba a ser la primera. Y Marx estaba sentado en el fondo y no era miembro de la Internacional. Lo habían invitado de casualidad. Estaba trabajando el tercer tomo del Capital, justo el tema del salario. Y entonces les dijo, yo querría hablar la próxima. Está. Y les di una clase que está publicada sobre el salario. Y le dijo, miren, el capital les puede aumentar a todos ustedes el salario y explotarlo más que antes. Y el capital no tiene problemas de aumentar el salario. Y sigue siendo... Usted tiene que aprender qué es el capital. Y no lo saben. ¡Wow! Lo nombraron secretario de la Primera Internacional y él no había trabajado nunca en ninguna fábrica y nunca gastó salario porque era un pobre desgraciado que no trabajó nunca, hacía unos artículos y una vez ya muriéndose su familia, su hijo, la señora, entonces dijo, bueno, quiso ser empleado del ferrocarril inglés, rindió examen y tenía tal mala letra que no lo aceptaron. Y sin haber sido trabajador, descubrió la esencia del capital. Eso es interesante. Entonces, por eso tenemos nosotros que saber en qué nos engañan todos estos economistas, Alumit, y la gente cree que eso no es importante. Vamos a ver a medida que avancemos.
Bien, pues les agradecemos su presencia. Nos vemos dentro de 8 días en la red, en la escuela. Están las lecturas, pueden bajar el texto. Si vienen ustedes ya leídas las 4 tesis que hoy vimos con el profesor, las que siguen para que se haga la discusión, nada más hay un planteamiento y bueno, seguimos avanzando. El coordinador de Jóvenes Morena Nacional va a dirigir unas palabras en la apertura de los cursos, bueno, ya va a ser la conclusión. Sí, nada más es agradecer, estamos llegando a un año más de vida de la Escuela de Formación Política, lo que empezó como a un intento, un sueño y un esfuerzo muy grande que el doctor Dussel siempre estuvo impulsando, pues ahora ya es una realidad que está consolidada en estos momentos, pues de tanto ajetreo, que tenemos que cuidar casillas, que tenemos que movilizarnos y superar una elección que va a ser histórica, pues se vuelve todavía más importante que logremos ganar, que logremos gobernar sin perder el movimiento. Y para no perder el movimiento, pues no hay que perder la esencia, las ideas, la identidad que nos hace ser lo que somos. Y pues recordando a Alberto Castillo cuando hablaba de que la izquierda debía encontrar la unidad en los principios, uno ético y otro histórico, es importante que dimensionemos el valor de este esfuerzo que es la Escuela de Formación Política y por supuesto escuchar con su brillantez tan característica al doctor Enrique Dussel, es muy valioso que lo tengamos, yo creo que es importante que lo aprovechemos y es algo que se puede llevar sin lugar a dudas a la praxis, es teoría para la acción, esto es formación para la acción política, entonces agradecerles que nos sigan acompañando y pues creo que de aquí saldrán muchos elementos porque en un futuro muy cercano algunos de nosotros o muchos de nosotros estaremos en distintas funciones y es importante que no perdamos de vista toda esta sustancia, toda esta identidad, toda esta ideología que es necesario que la tengamos para no extraviarnos ni como proyecto, ni como gobierno, ni como partido o movimiento. Muchas gracias.